Los escaladores le decimos justamente porque es como que escalan por los balcones y suben hasta un sexto piso, pueden llegar a subir. Y han sacado cosas, han bajado, se largan como si nada, no sabemos, ya no sabemos qué hacer, qué poner, porque nada los frena, igual siguen entrando, entonces llegamos a esto, a ver si podemos hacer algo entre todos, con la policía, porque no los podemos agarrar tampoco, desaparecen en un segundo. Claro, ¿cuánto hace Luis que están sufriendo esta modalidad? Y más de un mes, pero por lo menos ha pasado en 10 departamentos y escalan por los balcones. Eso es lo que más llama la atención. El problema va a ser cuando se metan en uno. Si se meten en un departamento, ahí vamos a tener que lamentar cosas peores. ¿Por los balcones, Por afuera. sobre la calle Garay o sobre Patria? Sobre los dos. Por los dos lados. Y le mostré recién al otro muchacho que atrás también se ha puesto los mismos rejas en el segundo y tercero y entran igual. Son unos gatos. El tema es que no pasen a cosas mayores, van a matar a alguien. Claro. O se va a caer alguno de ahí. Ya ¿Han no tenido sabemos qué reuniones con hacer. la policía? Sí, la otra vez vino la policía y vino, siempre lo llamamos. La policía tiene que Sí. patrullar un poquito más a la noche, porque de día paran a las motos o paran a alguno que otro auto, pero a la noche no veo un policía. Por las ventanillas han ingresado, arrebataron cosas que han podido hacer a la mano y se han retirado. Pero el tema es cuando alguien intente defenderse o algo, estos tipos, yo no sé si Ocho están armando. departamentos. Ocho Ocho departamentos departamentos han ingresados. sacado y a otros han entrado y no han podido sacar nada.